Bien, mis amigos, buenas noches. Joel Adames desde los estudios de Coco Loco, el restaurante del boxeo profesional internacional de Sosúa. Ya tenemos la primera pelea sobre el cuadrilátero José Miguel Torres con la truza azules con amarillo, mientras que Marco Acevedo de la ciudad de Santo Domingo con la truza blanca y amarillo. Están peleando en las 147 libras el prestigioso peso welter. Martín Rubio, que no es rubio nada, es el tercer hombre en el ring. Ya le diré más tarde lo de Martín. Ahí está Mon Black, como le dicen a Marco Acevedo, llaveando a José Miguel. Alega golpe en la nuca. Ojalá que puedan hacer una pelea interesante. Dos hombres con mucha experiencia, tanto José Miguel como Mon Black. Qué bien lo hizo ahí Mon Black. Convirtió el jab en uppercut y lo hizo efectivo. Ahora el volado no tuvo la misma consecuencia. José Miguel abre con un jab fuerte. Estamos hablando de dos pesos welter que están abriendo la velada internacional de Torres y le reiteramos la velada internacional de Torres Boxing Promotion desde Coco Loco Sosúa. Hoy hemos empezado un día muy lluvioso realmente aquí en República Dominicana, también todo el país bajo lluvia. Sin embargo, pues se está cumpliendo con esta gran velada de Torre y Gómez Boxing Promotion y Chiro Boxing, que también pues trabaja en sociedad con esta empresa para llevarla hasta sus hogares a los que no pudieron venir. Sé que hay gente que están de camino. La lluvia ha sido muy fuerte aquí en Sosúa, pero estamos bajo techo, en un lugar muy agradable para ver boxeo. Ahí está José Miguel tratando de penetrar el cuerpo de Marco Acevedo. Les reitero, dos hombres veteranos. Ahí está el volado de José Miguel también. Se va el cuerpo, pero queda entre las guardias. No hay todavía un golpe con consecuencias de ninguno. Otra vez se lo están matando mariposas. Ambos con eso volado. Bueno, ahora sí llegó José Miguel al rostro de Acevedo cuando suena la campana. Aquí en la novia del Atlántico. Bueno, la derecha de José Miguel, que ha dejado sentado a Mon Black, que se incorpora a oír el conteo de Martín Rubio. Dice que sí, que puede, vamos a ver. Caída a favor de José Miguel Torres, vamos a ver si puede completar la victoria aquí en este segundo asalto. Muy bonita la derecha en pleno mentón. Pero fíjense cómo ha venido Marco. Se ha parado pues con más ímpetu. Otra vez la derecha, tiene que tener cuidado. Entró muy bien ahora, pero con menos potencia. Ahí está José Miguel rabiando. Está tratando de conectar a la parte medio. Ahí está Martín Rubio. Ya le dije, no es rubio nada, ¿eh? Debería ser Martín Calvo, porque es calvo, no rubio.
Ahí está el de la trenza, José Miguel, pues comienza a tomar ventaja con un knockdown en esta segunda ronda de la pelea de peso welter. Ahí está Mon Black, como le llaman, el hombre negro. Bueno, ahí está entrando de repente con una derecha corta, pero no encontró el blanco. José Miguel más agresivo. Marco Acevedo de guardia zurda, por lo menos está peleando con la guardia equivocada. Ahí está. Ha hecho el esfuerzo, pero no ha podido llegar netamente hasta el momento, al cuerpo de José Miguel Torres, que es también un guerrero. Son dos guerreros estos peleadores. José Miguel muchas veces deja mucha energía innecesaria en los primeros asaltos y luego lo atrapa el cansancio. Ojalá que tenga suficiente aire esta noche. Ha empezado muy bien con un knockdown en el segundo round de una pelea pautada a cuatro rounds. Bueno, ahí está otra vez Acevedo justificando. Se acabó el round para José Miguel Torres por la caída. José Miguel Torres con truzas azules. Tiene ahí unos cinturones colgantes, estilo Macho Camacho. Bueno, ahí está Acevedo llevando la ofensiva en estos momentos. Rubio muy efectivo esta noche, Martín Rubio. Ha venido bien ligerito, parece que se no suave el referí Martín Rubio. Está como una gileta esta noche, impartiendo justicia en el ring. Ahí está Mon Black. Llega suave con el jab al rostro de José Miguel Torres. Otra vez con la derecha, qué bien. Está utilizando la inteligencia y la velocidad aquí Marco Acevedo. Otra vez la izquierda. Le ha ido muy bien, muy bien. José Miguel entró bien, pero cayeron del clinch. Otra vez la mano suave de Acevedo, pero está haciendo contacto. Creo que si sigue así el round, pues se lo va a llevar Acevedo. Está boxeando mejor ahora, esquivando. Parece que esa es su pelea, ¿no? El cuerpo a cuerpo. Cuando intentó bravear, pues lo sentaron en la esquina roja. Ahí está la derecha suave de José Miguel. Bueno, están boxeando mal los muchachos. Ahí, el volado fuerte. Con ese golpe fue que lo derribó hace un momento. Y vuelve la candela. Señores, ahí están. En el clinch. Martín Rubio, veterano referí de Santiago de los Caballeros. Bueno, me parece que ninguno de los dos quieren arriesgar ahora. Bueno, ahí entró Acevedo buscando la parte hepática de José Miguel. Se hizo trenzas nuevas José Miguel. Ahí está. Entró de nuevo a Acevedo. Y le digo que Martín Rubio está hoy aceitadito. Está caminando el ring y está viendo todas las cosas que no son legales. Muy buena combinación. Bueno,
la pelea se empareja un poquito, a pesar de que hay un knockdown a favor de José Miguel que le da una ligera ventaja. Cuatro señores desde Sosúa, Puerto Plata, la novia del Atlántico. Estamos aquí transmitiéndole en vivo desde el restaurante Coco Loco. Entró Acevedo con la izquierda y luego con la derecha. Tiene que tener cuidado José Miguel Torres, porque bueno, ahí está la derecha de José Miguel, pues viene el desquite. Ya decía yo que tendría que tener cuidado con los puños de Mo Black, que estaba llegando muy bien. Y ahí entró el volado, dos veces con la misma piedra. El mismo golpe le conectó la derecha sorpresiva a la cabeza. Es una de las especialidades de José Miguel Torres. Bueno, ojalá que no se desorganicen ahora. Martín Rubio ha estado trabajando impecablemente. Ojalá que no ensucien la pelea, ¿eh? Estos dos profesionales que han lucido muy bien esta noche. Han estado trabajando limpiamente, dos caídas a favor de José Miguel Torres. Me parece que ya solamente por nocaut podría quizá perder el combate. Porque ya lo había hecho anteriormente en el segundo round, un 18, esto sería otro 18. O sea que hay muy pocas posibilidades para su rival de llevarse la tarjeta oficial de los jueces. El ya suave de José Miguel. Y parece que sí, que una derecha bien tirada es el arma perfecta para derribar a un zurdo. Le ha entrado muy bien la derecha de José Miguel Torres a Marco Acevedo, que ha lucido bien también. En el tercer asalto estuvo boxeando muy bien hasta que llegó ese golpe. Estaba ganando el asalto prácticamente. Mon Black. La derecha, señores, al cuerpo. José Miguel Torres caminando hacia una victoria. Falta ya muy poco. Estamos en los últimos 10 segundos. Otra vez la derecha, cuidado, cuidado si hay un tercer knockdown aquí. Lo castigó ferozmente ahí José Miguel para cerrar el round. Se acabó. Bueno, vamos a ver este resultado de este primer combate de Torres y Gómez Boxing Promotion y Chino Boxing desde el restaurante Coco Loco, lo más loco de Sosúa. Bueno, fíjense el golpe, cómo entró el último knockdown. Muy fuerte el golpe. Dio unos pasos laterales ahí, Mon Black, y no estaba fuera de distancia, pero lo sorprendió con esa derecha larga. Vino desde atrás el golpe, y efectivamente, como los diluvios de Valencia, ya en España, se lo llevó. Bueno, y a propósito, hemos conversado con varios de nuestros púgiles que residen en España, Santiago, Avichuelas Rojas, Johnny Díaz, el Pollo Ramírez. Gracias al Señor, todo bien por su casa. Viven a distancia de Valencia, uno en Barcelona, otro en Madrid, están lejos del desastre. Así que nos alegramos por ello, pero nos entristecemos por tantas personas
que ya han fallecido en este desastre natural en la madre patria España. Vamos a escuchar la decisión oficial de los jueces. Señoras y señores, damas y caballeros, aquí la decisión de los jueces. Tenemos una decisión unánime. El juez Lorenzo Arias vota 39-35. El juez Luis Brito vota 39-35. Y el juez Oscar Sánchez, igual manera, 39-35. Ganador por decisión unánime de los jueces de Santiago Rodríguez, República Dominicana, José Miguel Torres Pérez.